¿qué tal? Bienvenidos un día más a esta sección del canal, a La Rata Lectora. Yo soy Tamara Amado y normalmente esta sección o lo que hacemos en ella me suele acompañar mi rata Sua. Lo que pasa es que estamos grabando en realidad muy pronto por la mañana y ella está dormida, me daba pena despertarla. Bien, hoy vamos a hablar o vamos a dar una serie de tips o de consejos sobre cómo ordenar una estantería de libros para conseguir, bueno, en función de lo que nos guste o del entorno en el que estemos, para conseguir que quede mejor o un mayor impacto visual. En definitiva, ¿qué maneras o qué formas podemos colocar una estantería de libros? Dicen que para lograr un mayor impacto visual, los libros tienen que estar al borde de la estantería, no hacia atrás, con adornos, como por ejemplo lo tengo yo, no, sin adornos y delante de la estantería, al borde. Se pueden colocar los libros de diversas formas. Tú puedes escoger colocarlos por temas, por géneros, los puedes colocar por idiomas. Se pueden colocar también, como en las bibliotecas, por índices alfabéticos o igual ellos también los colocan por temas. También se pueden colocar por colores, las denominadas estanterías cromáticas, que se han puesto como de moda. Lo que pasa que eso supone pues separar completamente los géneros, separar las sagas, y hay gente que es un poco reticente con este tema. También por tamaños o, por qué no, un collage caótico que combine diversas formas. Dicen que la habitación donde están los libros marca una serie de pautas sobre cómo los tenemos que colocar o cómo pueden estar presentados. Así no es lo mismo un salón formal que una habitación informal o un estudio informal o creativo de arte. También puedes escoger combinar criterios, porque a veces hay salas, ¿no?, que por el tamaño que tengan tienen como una parte más formal, otra zona más informal. Tú puedes combinar criterios y también pues ahí queda la originalidad de cada uno y la creatividad que puedas llegar a tener. Si se trata de conservar ejemplares antiguos, de la conservación de ejemplares porque coleccionas libros o tienes algún ejemplar dentro o algunos ejemplares que tengan ya una serie de años, si es por la conservación hay que atender a otra serie de criterios para poder conservar, para frenar el deterioro. Esta serie de criterios van en función de la conservación del material, es decir, para frenar el deterioro del paso inevitable del tiempo, ¿no? Son criterios muy, muy estrictos. Por ejemplo, si estás en España o tienes la oportunidad de pasar por Madrid, en la Biblioteca Nacional de España se hace una visita que es gratuita, ¿no? Que está muy interesante porque la Biblioteca Nacional tiene muchísimos, muchísimos ejemplares, ¿no? Todo lo que se publica en España cada año, más todo el patrimonio cultural, está guardado en la Biblioteca Nacional y tiene, como digo, una visita gratuita y guiada. Lo que pasa es que esa visita pues está muy concurrida, muy solicitada. Entonces, si quieres visitarla, lo que debes hacer es meterte en la web de la Biblioteca Nacional con el suficiente tiempo o la suficiente previsión, porque suelen tener en torno a un mes o así, de un mes antes deberíais solicitar la cita, depende también de la época del año. Ahí os dan una charla sobre cómo conservar materiales antiguos, porque ellos tienen mucho, ¿no? Hablan que todo contacto de tipo humano, gérmenes, bacterias, todo lo que nosotros portamos, pueden aumentar el deterioro de los libros, la colocación, la humedad, temas como la iluminación, la luz, si es directa también aumenta el deterioro de los libros. Por ejemplo, yo tengo este ejemplar que tiene más de un siglo de antigüedad, es un libro que tiene un ejemplar de Ivanhoe que tiene más de un siglo. Entonces, para mostraros lo que causa el deterioro, yo lo tengo desde hace poco tiempo, entonces el deterioro en el libro ya estaba generado, se empiezan a ennegrecer. Se oscurecen las páginas y se van poniendo de esta forma y al final pues se van oscureciendo más y más y puede llegar a un deterioro demasiado fuerte que no se pueda ni leer. En la Biblioteca Nacional concretamente tienen dos ejemplares que, pese a las investigaciones que han hecho a la gente que tienen ahí trabajando en estas cuestiones, que es gente muy formada y preparada, hay dos ejemplares que no consiguen dar con el material del que están hechos y el deterioro no se está pudiendo frenar. ¿Cómo tengo yo colocada mi estantería de libros? Bien, pues yo tengo lo que podríamos denominar un collage caótico, porque yo va por zonas, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta zona que está justo detrás de mí, esta zona la tengo más por tema de libros históricos, de por arriba un poco de filosofía, y luego respecto a la zona de ahí y de ahí, que son más literatura, pues depende, ¿no? La balda de arriba es como la zona de los libros que no me gustan o no me llaman demasiado la atención, la más alta. Luego por aquí tengo pues literatura
hispánica, por aquí también más literatura hispánica mezclada con algunos autores universales, por ahí clásicos, esta zona está como más dedicada a la literatura, sí que por Baldas, ¿no? Por ahí están más los clásicos, y esta zona de aquí es como más contemporánea, o sea que yo combino varios criterios, luego también depende de, no solamente tengo libros aquí, también tengo otra estantería entera ahí que no se ve cuando grabo los vídeos, en el salón también tengo libros, en otras habitaciones. Entonces yo combino criterios y sí que atiendo a en qué habitación están, dónde se encuentran. Así que bueno, yo creo que es una expresión de la creatividad también de cada uno y de también cómo sintamos, qué relación tengamos con los libros, porque ya digo que los que más me gustan los tengo como más cercanos, los que menos obviamente más alejados y yo creo que es una combinación de varios criterios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo aquí en esta sección del canal.